Bienvenidos una vez más a un análisis de lanzamiento porque pudimos jugar antes que nadie este nuevo título de la gente de Dunnet Entertainment llamado Tell Me Why, que llega en el día de hoy a Xbox One y PC, al menos por el momento, y como ya es común en este estudio, lo irán estrenando en forma episódica, aunque a diferencia de sus anteriores entregas, no tendremos que esperar tanto, ya que el segundo capítulo estará disponible el 3 de septiembre y su episodio final el 10 de septiembre. Pero gracias a la gente de Microsoft ya pudimos jugar la historia completa, así que vamos a hacer un análisis más que interesante. A modo de resumen, como me gusta hacer a mí para no quemarte la trama, te cuento que esta será una aventura de dos gemelos, Allison y Tyler, quienes se encuentran después de varios años para poder vender la casa de la infancia que se encuentra en un rincón de Alaska. Pero esto será solo el comienzo y una enorme excusa para revolver el pasado, ya que nada parece ser lo que era y cada uno de los habitantes de este pequeño pueblo serán una excusa de sospecha. Como nos tiene acostumbrados el estudio, estamos frente a un gran argumento que no solo se queda en eso, sino que involucra a Tyler, una persona transgénero, la cual claramente lidiará con esta condición asociada a eventos del pasado. Pero todo está muy cuidado y los diálogos te van a dejar pensando más de una vez. Es claramente un guión muy adulto, donde por momentos toca partes sensibles de cada uno de los personajes, y como sabemos, parte de su gameplay es ese, decidir qué acciones tomamos y ver cómo resolvemos ciertas relaciones. Por otro lado, su jugabilidad mantiene lo que todos conocemos. El juego nos permite movernos libremente por espacios determinados, donde podremos interactuar con muchos objetos y nos darán mucha más información al respecto de cada personaje. Pero esta vez incluye una mecánica muy particular, y es que estos gemelos pueden hablar telepáticamente, y no solo eso, también recrear recuerdos y vivirlos en simultáneo para poder tomar decisiones o perseguir pistas. Esta para mí es una mecánica muy acertada dentro del planteo de este título, ya que nos hace partícipes del gran vínculo que une a estos hermanos. También tendremos algunos puzzles que resolver bastante interesantes, donde tendremos que usar un libro de nuestra infancia y las pistas estarán en forma de fábula, y algunos de estos puede ser un poquito más complejo que otro. Pero en el caso de que te aburras y no lo puedas resolver, te va a dar la opción de buscar una manera alternativa para cumplir el objetivo, y me imagino que claramente esto está para no hacerte la experiencia frustrante y puedas resolver las cosas como lo harías en la vida real. Rompe lo que quieras, que después lo arreglas. Por otro lado, toda la parte de diseño de niveles a veces se siente un poco tirada de los pelos. Que para qué mentirnos, nada superará a Life is Strange. Y es más, a veces me pregunto si este no es el techo de Dunnet Entertainment. Ojalá me equivoque. Pero sabemos que la frutilla del postre no es eso, sino los diálogos y las relaciones personales. Pero así todo, considero que ya es una mecánica que el estudio debería ir puliendo al menos para la próxima generación, y que los personajes no se sientan con esa estética tan acartonada. Y en ese fue el momento que empecé a sentirme un poco desconectado, aunque no del todo, porque sinceramente la historia es muy atrapante, pero cuando hablas con un personaje y los modelos no te miran a la cara o miras un recuerdo y el personaje está como si no hubiera ninguna acción ahí en ese momento y se rasca o hace ademanes, me hizo sentir algo extraño. Otro detalle que le corregiría sería poder eliminar la opción que ya utilizaste al hablar. Si tenés tres preguntas, anda eliminándomelas, porque el orden no altera el producto y las respuestas, por más que las repitas, siempre van a ser las mismas. Este creo que es gran detalle a pulir. Mención aparte, para mí hay que darle un premio a los encargados de la música, que es magnífica. Como decirles, de Before the Storm me compré hasta los vinilos, y si salieran de este juego también los compraría. Y luego lo repito, enorme premio a los escritores que siempre se animan a llevar problemáticas actuales y poco tratadas en los videojuegos, que hacen que cada título rompa barreras en cuanto a conflictos culturales. Así que chicos, muy bien 10 por eso. Así que por todo esto, considero que Tell Me Why es una historia digna de recorrerla, con paciencia y sin apuro, meditando los diálogos y generando conversaciones con amigos sobre varios temas de género y problemáticas familiares. Es básicamente lo que buscan sus desarrolladores al darnos tiempo en meditar cada evento vivido, para los pocos días recibir más dosis de esta digna historia familiar de lealtad, amor y traición. Y hasta acá este análisis de una familia bastante interesante, así que espero les haya gustado, y obviamente si fue así, dale like, suscríbete para ver muchos más análisis de los juegos que están por venir, y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós amigos, chau chau. Try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me.